amigos, sean bienvenidos todos una vez más aquí a su canal. Amigos, el día de ahora nos encontramos acá en Playa Caracoles, en La Paz, Baja California Sur. Una playa, o más bien, aquel día, el día acampamos. Ahí está el campamento, ahorita les voy a mostrar ahí quienes nos acompañan. Nos acompañan varios amigos de Los Cabos. Se vino el compa Roger conmigo desde Mazatlán. La idea, pues me traen a esta playa, dicen que hay buenos pargos, curvinas y robalos. La verdad, madrugamos a tirarle y no ha salido nada. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a agarrar uno de los carros y nos vamos a ir por todo lo que es la orilla de la playa, a ver si encontramos algún comedero o algo, ¿no? Es lo que vamos a hacer ahorita. A ver qué se deja, ¿no? Como ven, apenas va saliendo el sol. Una mañana muy, muy fría. Ahorita les voy a presentar a los que me acompañan. Igualmente les voy a explicar con lo que vamos a tirar. No sé exactamente con lo que voy a tirar, porque como les digo, vamos a buscar el comedero y ya a lo que se vaya presentando en el camino es lo que le vamos a ir ofreciendo, ¿no? Pero les gusta este video acá por tierra de Baja California Sur, amigos. Vamos a darle. Bueno, amigos, pues antes de salir, ya estamos aquí calentando motor. Les voy a mostrar el campamento. Vean nomás, aquí tenemos las cañas ya, los portacañas. Todo equipadito, amigos, todo equipadito el día de ahora. Un poco del campamento. El compa Huicho nos acompaña también. Compa Cristian, como pueden ver ahí, el compa Manuel. Y la amiga Yukari, que no puede faltar. Es la que saca los puntos místicos aquí, amigos. Así que vamos a darle, vamos a ver qué se presenta el día de ahora. Bueno, amigos, como les dije al inicio, vamos a movernos con el carro. Como es mar abajo ahorita, entonces vamos a aprovechar a ir por la orilla de la playa buscando comederos. Y a donde vemos el comedero nos vamos a bajar y a casearle. Ya tenemos las cañas listas para nomás bajarnos y a lo que vamos, amigos. Vean nomás, una chulada de vista, chulada de playa, todo eso, amigos. Una playa muy bonita, el agua es bastante limpia. Playas también bastante limpias, es muy rara la basura que se ve y muy poca. Pero como les digo, vamos a ver qué nos encontramos aquí. Podemos encontrar, no sé, manchas de gallos, sierras, de todo un poco. A ver qué se nos presenta ahorita, amigos. Vamos a darle, amigos. Bueno, amigos, pues aquí acabamos de llegar al primer punto. Ya están tirando los compañeros ahí, amigos. Ya me tardé un poco porque aquí andaba poniendo un jig. Vimos sierras y gallos tragar aquí. Ya están teniendo el compa Roger ahorita. El compa Roger le abolló un gallo ahí. Entonces ahorita ya es el primer punto que vimos actividad, ¿no? De hecho, veníamos en el carro, como les dije. Veníamos por toda la orilla. Vimos un comedero aquí. Y nos paramos a ver qué tal, amigos. Ahí ya están tirando los amigos. Vamos a ver qué onda, ¿no? Puse un jig aquí de la marca Pesca Fácil, amigos. Lo pueden ver aquí. Un jig de la marca Pesca Fácil. Ahí abajo en la descripción les voy a dejar el enlace de la página de ellos. Y a tirarle, ¿no, amigo? Que ahí era una actividad. Vamos a darle, amigo. Mira el rollo, mira el rollo acá. A ver, voy a traer otro el rollo allá. Creo que... Yo acabo de sacar uno, digo, no sé si la grabé. Porque ahorita vi que la cámara estaba trabada. Mira el gallón, el gallón, el gallón. Ahí en la orilla. No comió, pero ahí van. Amigos, vean, puro hierro así. La playa que trae Ranger. Allá soy otra compa Roger, amigo. Está la sierriza machine. Puro cayón, amigo, ojalá y no se suelte esta. Déjala caer al fondo, Cristian. Allá, cuando cae allá, al fondo ya puro brinco, 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 brinco. Ahí están, amigo, ahí están. He prendido bastante, nomás que se han soltado, amigo. Ya que están chicas las sierras y traemos equipos muy, muy grandes. Bueno, así esto la logramos, amigo. Vale, calmadón, calmadón, que acá no hay prisa, hombre. Nomás las bolonas que dejaron venir. Vean, 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 vean nomás aquí. Están dando unos gallones ahí. Pero hay actividad. Esto es lo que andábamos buscando, amigos, en el carro por la orilla de la playa. Esta creo que viene robada porque viene jalando muy bien. Viene jalando muy bien, igual pues traigo el freno algo ajustado.
así, amigo. Vean nomás dónde viene la sierra esta. De la cola. Mira, vean otra sierrita, amigo. De la cola venía y se soltó. Nomás era cuestión de aflojarle poquito. Y ahí está, amigo. Otra sierrita más. Ya están saliendo. A seguirle. Vean nomás, amigo. Aquí el compa Cristian también está prendido otra vez. Está algo lentando, pero como les digo, andamos buscando por la orilla de la playa. Aquí vimos comedero, vimos unos gallos tragados. Está prendido compa Cristian, vamos a ver qué vean. Ahorita salió una sierra, de la amiga Yukari. Nada más que no se la grabé esa. Está de gallito, Hazle para acá. Otra sierrita. Están las sierritas chicas, mira, amigo, pero allá andan las sierras. Miren nomás. Ya está saliendo la fritanga, pues. Tiro. Sí, no. ¡San Yukari! ¡Yukari! ¡Vamos! Ahí están, amigos, ven nomás, otra más. Ahí traemos otra. La tiré por la superficial, como vieron. O sea, enredaba el jig, en cuanto caía lo empezaba a recoger y no lo agarraban. Y empecé a dejarlo caer al fondo. ¡Tan era la sierriza! ¡Uh! ¡Un encadero de sierra, güey! Está el brincadero machine. Mira el Roger, acá prendió otra. Qué chilada, amigo. Qué cierrita se nos puso aquí. Se le fue, compa Roger. Se le fue al Roger. Pero aquí tenemos esta, amigo. Como le digo, están chiquillas, entonces no nos dan chance de pelearla mucho. Tenemos equipos bastante grandes. No es lo que andábamos buscando. Pero ahí viene otra, amigo. Que creo que esta no es sierra, Por eso trae una sierra de la cola. Ahí va, amigos, ahí va. ¿Es un toro o qué, güey? O un sierrón. Un toro, güey. Ahí está, amigos, otro toro con el jig. ¿Mande? ¿Nos lo llevamos? Ah, es toro. Es toro. A ver nomás, amigo. Aquí entre el comedero de sierra andan los toros también. ¿Está? Va para el agua, amigo. Se fue el torito. Ahí estoy otra vez, amigo. Este también parece toro, Pero vamos a ver qué. Ahí viene, amigo. También está dejada como sierra también, de repente. Ahí viene, amigo. Ahí la tenemos a remolque. Vamos a ver qué es aquí. Pesca de playa. Como Ranger.
otra sierra más. Ranger, Ranger, Ranger. De la cola. Ya van dos que salen así, ¿eh? Ya nomás hay otra sierra más. Con el jig. De la cola, amigos. Está la sierriza algo bien aquí. Son sierras chicas, pero como les digo, andamos acampando. Esto nos sirve bastante para un cevichón o para la frita. Vean, aquí están cuatro, ya están más. Se nos puso la manchona bien machina aquí, amigos. Vean, amigo, ahí está el compa Rollo, está bien prendido. Está bien prendido ahí, compa Rollo. Está haciendo masacre enojado el viejo. En La Paz, perdón, andamos en La Paz ahorita. Cierra, cierra, ¿no? Una bichi. Una mega bichi, güey. Mira, ven nomás, compa Rollo. ¿Cómo llevar, amigo? ¿Por qué? Ah, pues también se va con la sierra, para la frita. Una mega bichi, amigos, del compa Rollo. Vamos a volver a tirar aquí, a ver si... A ver si siguen ahí, ¿no? A ver si siguen ahí. Ya, vamos. Ya está prendido otro rollo, amigo. Ya prendió otro rollo. No, hombre, está la sierriza bien, machín. Ni chance de grabarles he tenido bien, amigo. La neta. ¿El otra vez? Ahí le trae compa Roger acá. Una pesca chingona, ¿eh? Se nos puso bien, encontramos la manchita bien, machín. Imagínate el traer un carrete 10.000. No, ahí la trae compa Roger, amigo. Ahí está, amigo, está la sierriza machín, güey. Veanlo más. Levanta, levanta arriba. Chica, chica, no están, ¿eh? Le vean nomás, amigos, algo bien. Bueno, están especial para la pinta. Es todo, viejo. Es todo, señorón. Ahí están, amigos, ahí están las sierras, amigo, aquí prendí algo, amigo. ¿Qué prendí algo? Vamos a ver qué, vamos a ver qué. Vamos a ver, creo que es un baby gallo, amigo. Vamos a ver qué, ahí viene, ahí viene. Ah, creo que es un baby gallo. Viene brincando. Viene brincando como que si fuera un mega gallo. Vamos a ver, sí, creo que es un gallito, Vean nomás este gallito, amigo. Es un polluelo. Vean nomás el tamaño del gallito, amigo. Qué chingón está. Ahí se soltó, amigo. Vean nomás. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí se fue, amigos. Es sábado. A seguirle. Era un gallito, güey. Un gallito. ¡Vamos! ¡Gallo, güey! La mancha de gallo, güey. Chiquito, güey. Ahí traigo otro, amigo. Ahí traigo otro, amigo. Creo que es una manchita de gallito. Pero gallo chiquito. Sí, ahí viene brincando. Está bien activa la pesca, amigo. Aquí buscándole en el carro. Miren, vean nomás estos gallones. Miren, vean. Qué chulada de gallito. Suéltate, suéltate. Si te vas a soltar, suéltate aquí. Vean nomás, amigo. Qué chulada. Espero y llegue a ser grandote. Espero y llegue a ser grande este, amigo. Vean nomás la crestita, amigo. Vean la crestita. Parecen de juguete. Ahí se fue, amigos. A seguirle. Prendió compa Cristian otro animal. Vamos a ver qué es. Ya como hubieran prendido dos gallitos yo, como que andan los gallos ahí. La tierra se calmaron. Se nos pusieron un rato, pero acá con el compa Cristian acá peleando algo. Vamos a ver qué es.
vamos a ver qué es, Cristian. No ha brincado, ¿no? Como para que sea gallo. Que ya hayamos encontrado la casa de las curvinas. Ahí está el compa que dice una captura más, amigos, el día de ahora. Se puso emocionante esto, los encontramos así. Fue buena técnica lo del carro. Lo de buscar el punto de nada, de orilla. Ah, para arriba, que no aplaca la línea ahí, ¿no? La mantarraya. Una mantarraya. Se la robó. Bueno, amigos, esas son peligrosas estas. Son de las venenosas. Hay que tener mucho cuidado con ellas, amigos. Tanto al quitarla. El Roger sabe manejar mantarraya, amigo. De aquí de arriba, amigo. Que sabe las agarrar, ¿eh? No cualquiera las puede agarrar así, amigo. Son peligrosas ese tipo de mantas. Ahí va, para el agua, fuga. A seguirle.